de abril en Italia celebramos la liberación de la dictadura fascista y de la ocupación de los nazis en 1945. Una liberación que debemos a muchísima gente, hombres y mujeres, que lucharon contra el enemigo. Una elección y una lucha que pagaron muchas veces con sus propias vidas. La dictadura fascista y la ocupación de los nazis en Italia trajeron el hambre, la violencia y las leyes raciales. Trajeron la represión de todas las voces disidentes. Aplastaron las luchas y los derechos de las trabajadoras y trabajadores. En un sistema de prevaricación, miedo, explotación y empobrecimiento. Gracias a la resistencia de miles de hombres y mujeres, este periodo oscuro ha llegado a su fin. Los partisanos y las partisanas han luchado por los valores de libertad, justicia y comunidad. Il 25 aprile del 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale di Milano indice lo sciopero generale e l'insurrezione generale in tutti i territori occupati d'Italia dai nazisti e dai loro alleati fascisti. Comincia così l'ultimo atto della liberazione in Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista di Benito Mussolini. È un epilogo fatto di sacrifici e di lotte partigiane che ricordiamo ancora oggi. In questo contesto così difficile della pandemia, il 25 aprile quest'anno sarà ricordato con tante iniziative in streaming oppure con piccole cerimonie dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiane. Il 25 aprile è festa nazionale, è una festa quindi della Repubblica Italiana e come tutte queste ricorrenze è soggetta a una memoria che è tutt'altro che condivisa. Da una parte la retorica istituzionale che disinnesca il portato anche conflittuale dell'antifascismo, dall'altra le manifestazioni, le intenzioni, le feste dei movimenti sociali della sinistra in Italia che danno anche un carattere di classe o di una resistenza ancora incompiuta e da continuare. E dall'altra l'aggressione delle destre a questa data. Le destre italiane in particolare, ma non solo, in questi anni hanno fatto del lavoro sulla memoria, sulla storia, del revisionismo, un campo di battaglia privilegiato che in Italia si è manifestato con una sorta di risarcimento al 25 aprile, ovvero la giornata di memoria per le vittime delle foibe. Una storia, quella di una memoria non pacificata e non condivisa, il nostro paese che continua ancora oggi, tanto che un senatore che viene dalla storia del post-fascismo italiano, il movimento sociale italiano, Ignazio La Russa, oggi numero due di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, uno dei principali partiti della destra italiana, ha proposto incredibilmente di trasformare il 25 aprile nella giornata del ricordo di tutte le vittime del coronavirus. Después de la liberación en Italia, muchos aparatos de policía y de la administración pública han permanecido componentes fascistas y a pesar de las leyes que prohibían y prohíben la reconstrucción del partido fascista, a lo largo de los años ha habido una legitimación política y también mediática de los grupos y de los partidos fascistas que todavía están en las instituciones italianas. Los valores de la resistencia han estado bajo ataque durante años. Lo vemos en el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y de la salud pública, en la represión cada vez más feroz de la policía, en las políticas contra los migrantes, en el discurso público que habla de odio y promueve individualismo en lugar de comunitarismo, derechos y mutualismo. Lo vemos en el ataque a los cuerpos de las mujeres y a los cuerpos disidentes, que es cada vez más feroz en este país. Justo las mujeres durante la resistencia han luchado muy activamente contra el nazifascismo, también tomando las armas. Y justo las mujeres fueron, después de la liberación, puestas en un rincón, invisibilizadas en la memoria colectiva. No se mencionan cuando se habla de la resistencia. En un estado patriarcal que ha elegido conscientemente dejar de lado y silenciar una componente fundamental y muy activa de la resistencia y de toda la sociedad. En este proceso que tenemos que combatir, hay un intento de vaciar de significado la memoria partidaria y la resistencia. Este año, los grupos neofascistas italianos han propuesto desafiar la cuarentena y marchar el 25 de abril, tomando las plazas.
No es la primera vez. Durante años en Italia la derecha ha intentado borrar la memoria de la resistencia. Todo esto y sus consecuencias lo estamos viendo muy bien hoy durante esta emergencia del coronavirus. La destrucción de la salud pública al servicio del sector privado deja sin garantía y en extrema vulnerabilidad las personas. La gente con trabajos precarios y sin derechos lucha por llegar a fin de mes y para ellos el Estado no hace nada y no da un mango. En este contexto existe un Estado policial y una represión muy fuerte, mientras que no se habla de las responsabilidades políticas y del sistema productivo que pone en peligro la salud de los trabajadores y de toda la sociedad. Nos dicen que todo irá bien, pero mientras tanto se obligan miles de trabajadores a ir a trabajar para beneficios de pocos y sin protecciones. Nos dices que tenemos que quedarnos en casa, pero muchísima gente no tiene casa ni garantía y un Estado que sigue criminalizando las pobres y no la pobreza. En este contexto hay también muchas personas que siguen luchando, antes del coronavirus como ahora, en esta situación de crisis sanitaria. El movimiento feminista, las trabajadoras y los trabajadores, los inmigrantes, hay muchísimas luchas en la sociedad en contra de este sistema que quiere dividirnos. Tenemos que seguir luchando, juntarnos y juntar las luchas. Justo este año, ahora más que nunca, recordar y celebrar el 25 de abril es fundamental. Depende de nosotras y de nosotros difundir los valores y el mensaje de resistencia. Debemos abrazar nuestra memoria de partisanas y partisanos, luchar por ella y hacerla nuestra cada día con sus valores de libertad, justicia, hermanidad y su visión comunitaria e internacionalista. Y como siempre dice Norita, venceremos.